En Fallout New Vegas se puede tener relaciones sexuales con diversos personajes sin importar si el mensajero es hombre o mujer. En el campamento McCarran podemos encontrar a la cabo Betsy, una miembro del primero de reconocimiento de la RNC, con la cual tendremos un curioso diálogo la primera vez que hablemos con ella. Nunca te había visto por aquí, ¿qué quieres? Sí, claro. Le tiras los tejos a la persona equivocada. Prueba cuando seas alta y rubia y no tengas pene. Como pudimos ver, a la cabo Betsy le gustan las mujeres y es por eso por lo que nos rechaza si llevamos a un mensajero hombre, pero ¿qué pasaría si llevamos a una mensajera que cumpla con sus exigencias? ¿Cómo te llamas? ¿Recuerdas tu nombre? Una vez tenemos a la mensajera perfecta para la cabo Betsy, esto es lo que pasa cuando hablamos con ella por primera vez. Chica, estás para mojar pan. ¿Te lo han dicho antes? Confía en mí. Los machos alfa están sobrevalorados. Hay muchos en el ejército. Solo sirven para matarse entre sí y cagar buenas mierdas. Sí, ¿y qué? Mañana podrían tener una bala en el cráneo. No tengo tiempo para ser sutil ni hacer las cosas despacio. Si veo a alguien que me gusta, me lanzo y se lo digo. Es lo único que los machos en celo hacen bien. ¡Qué pena, joder! Pronto me iban a dar un permiso y había reservado una habitación en el Gomorra. Tú y yo, entre sábanas de seda. Yo solo digo que nunca sabrás lo que eres si no lo pruebas. De ninguna manera se puede pasar más allá de unos simples diálogos provocadores, pero existe un perk que nos permite desbloquear nuevas opciones de diálogo. Veamos si usándolo podemos llegar a tercera base. Chica, estás para mojar pan. ¿Te lo han dicho antes? Tú y yo en el Gomorra, entre sábanas de seda. Pronto tendré un permiso, avísame si estás por aquí. Sí, siempre evito a las que más me ponen. Preciosa, como sigas hablando conmigo, la peña se va a pensar que tenemos algún rollo. Y no es que a mí me importe. Después de todo, con la cabo Betsy no es posible llevar la relación más allá de unos simples diálogos. Esa gorra te hace ver como una chica. ¿Soy una chica linda? Oh, pues... Eres hermosa. Oh...